hecho, mijo? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos hicieron, mi gordo? Aquí lo prendí, ¿para qué lo agarró? Venga, súbete, súbete. La prendí a la verga, la lumbre. Hay radio, güey. Mira, agarra la troca, los rayos, los tracos. Aquí la prendí la pinche troca para ahí le vamos a mandar video. Un enfrentamiento entre integrantes del grupo Escorpión y los metros del Cártel del Golfo se registró en el municipio de Río Bravo, denunciaron diversos usuarios en redes sociales. La cuenta de X antes Twitter Tamaulipas en Riesgo publicó diversos videos donde señaló que tras el topón, integrantes de los metros incendiaron los monstruos donde se desplazaban sus rivales. Respecto a estos hechos violentos denunciados en redes sociales, la Vocería Estatal de Seguridad no informó al respecto. En su cuenta oficial, como ya es costumbre, los enfrentamientos son invisibles y únicamente reportó accidentes viales y una volcadura de vehículo en la carretera estatal 64 a la altura del kilómetro 12 de Aldama. Asimismo reportó un homicidio en Reynosa. Los cárteles aliados, los metros, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas Vieja Escuela, continúan disputando el territorio al grupo Escorpión del Cártel del Golfo. La lucha data desde el mes de mayo, cuando los escorpiones declararon la guerra a los metros, acusándolos de haber pactado con el cártel Jalisco Nueva Generación, permitiendo su ingreso a la entidad. ¡Operativa Toros! De enero a noviembre del presente año, en Tamaulipas se han registrado 1023 homicidios, de los cuales 340 fueron considerados como dolosos y 683 como culposos. Esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el informe mensual, también destaca que en estos 11 meses se han registrado 3.544 reportes por lesiones, de las cuales 36 fueron por arma de fuego y 910 por accidentes de tránsito. En lo que va del año, en Tamaulipas se han registrado 38.688 delitos, en los que destacan los delitos contra la familia que alcanzaron las 10.799 denuncias, de las cuales más de 8.000 tienen relación por violencia familiar. Cabe destacar que este número podría incrementarse al darse a conocer el informe correspondiente a diciembre.